tema de la energía que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Quiénes nos acompañarán en esta primera presentación? Los ingenieros Pedro Machaín, quien es el CEO de EcoChillers, y el ingeniero Raúl Gutiérrez, quien es el director de ingeniería de aplicación para la empresa. Vamos a abrir primero con la primera parte del ingeniero Pedro y cerraremos con la parte del ingeniero Raúl. Mientras tanto, vamos saludando al ingeniero Raúl. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, muy buenos días a todos. Un placer nuevamente saludarles y ya listos. Voy a ir por ahí atrás al backstage para traer al ingeniero Pedro, permitirle que se conecte. Un Así placer. es. En un momento nos vemos. Saludos. Tanto. Claro que sí, ingeniero Raúl. Mientras tanto, entonces les comentamos a las personas y les mencionamos que este evento está siendo patrocinado por EcoChillers, quien va a la presentación de apertura, Carrier y Lennox Global. Tres empresas que nos apoyaron bastante en un evento que es organizado por la casa editorial Latin Press en compañía de la revista Acere Latinoamérica y Refri Américas, que el próximo año 2021 se va a realizar en la ciudad de Costa Rica de manera presencial, en el país de Costa Rica, en la ciudad de San José. Ya tenemos entonces al ingeniero Pedro. Ingeniero Pedro, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Adelante entonces con su primera parte de la presentación. Le pedimos entonces que comparta la presentación, verificamos esto y lo dejamos entonces con el público, no sin antes decirles que a los asistentes tienen en la pestaña Discuss de este menú la oportunidad de formular todas sus inquietudes a lo largo de la presentación y las vamos a leer al final. Una vez ambos ingenieros finalicen con su conferencia, leeremos todas las inquietudes que tienen. Adelante, ingeniero Pedro, entonces con su presentación. Gracias, buenos días. Bueno, Pedro Machain y Se nos fue el ingeniero ahí. sí, aparentemente perdió señal. Vamos a ver si recupera rápido. Casi, casi como partido de fútbol, ¿no? Vamos Bueno, a ver sí. si recupera rápido. Claro que sí. Si no, podríamos iniciar contigo, Raúl, también. Sí, sin ningún problema. Claro que sí. Vamos. Entonces, vamos a darle unos segundos. Invitamos a la gente de una vez a que también en la pestaña de Discos nos digan desde dónde están conectados, de qué país están visitando el evento. Y eso sería muy importante también para generar cierta interacción entre la gente que está conectada en el Summit de Quality Control. Parece que no tiene problemas ahí. Bueno, sí, les comento que la presentación estaba dividida en dos partes. La parte del ingeniero de Pedro es más enfocada a lo que es la empresa, conocer un poquito lo que hacen. Y la parte técnica del ingeniero Raúl está más enfocada en tema de tecnología y soluciones. Creo entonces que mientras recuperamos al ingeniero Pedro, ¿qué tal si entonces si comenzamos con tu parte, Raúl, para no perder tiempo y pues Bien. aprovecharlo en este momento? Sí, muy bien. Bien, voy a activar entonces mi presentación. Claro que sí. Ahí, perfecto, estamos ya viendo la pantalla, entonces lo dejamos, yo me retiro y lo dejo entonces con la primera parte de la presentación de Cochiles. Bien. Adelante, ingeniero. Gracias, muy amables. Bien, pues vamos a hablar de la parte técnica acerca de lo que son lo que llamamos chillers 4 en 1 y específicamente el tema de recuperar calor a través del sistema de enfriamiento. Tradicionalmente, ustedes saben, un chiller está pensado o está concebido en nuestra mente como un sistema que utilizamos para enfriar agua. Y esa agua llevarla a la recuperación de calor, por ejemplo, de aire acondicionado, tradicionalmente de hotelería, muy utilizado en hotelería. La ventaja de tener, obviamente, un sistema de agua helada es reducir el contenido de tener que utilizar refrigerante sintético, que como ya hemos visto a lo largo de muchas
pláticas también aquí de ACR, pues estamos en la fase de reducción de utilizar refrigerantes en grandes cantidades por el tema ecológico, el daño a la capa de ozono, el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tenor, pues, con tener el refrigerante en un sistema de refrigeración allá en el cuarto de máquinas y en su lugar llevar agua fría a todas las habitaciones, imaginen un hotel de 10 pisos, por ejemplo. Entonces, todas esas tuberías llenas de refrigerante sería todo un problema. Entonces, el agua o el chiller nos ayuda a evitar eso. Bien, entonces el tema central es, pues ya estoy ocupando esa recuperación de calor o todo el calor que está absorbiendo ese sistema de enfriamiento, como bien lo comentaba Duván, es pues la energía no se crea ni se destruye, entonces la tenemos que llevar hacia algún lado, ¿no? Y tradicionalmente un sistema de aire acondicionado lo que hace es enviarla al ambiente exterior. La disipamos en el aire donde no afectamos a nadie. Así reza el texto de aire acondicionado en todos los libros, ¿no? Decimos, absorbemos calor y lo retiramos a un lugar donde a nadie le afecte. Esperemos no estárselo proporcionando al vecino porque entonces entramos en problemas. Pero tradicionalmente hacemos que el calor se vaya al medio ambiente. Bueno, la idea entonces viene a colación porque en sistemas de hotelería, en hoteles o en edificios donde es muy necesaria el agua caliente para las duchas, para la cocina, para infinidad de cosas que ahora les vamos a mostrar en la presentación, pues normalmente los hoteles contratan sistemas de calderas y entonces tienen que quemar gas o natural o gas licuado a presión, lo que llamamos gas LP, para poder calentar esa agua. Es aquí donde decimos, bueno, ¿y por qué no utilizar parte del calor que estamos absorbiendo del aire acondicionado y metérselo a esa agua y calentar esa agua? Y entonces dejarías de estar quemando combustible y el gran beneficio de calentar esa agua con la misma energía que simplemente estamos recuperando, transformando y metiendo dentro del agua otra vez para regresarla a las duchas, a la alberca, a la cocina, etcétera, etcétera. Bien, entonces aquí también tenemos un caso de éxito que ya les voy a presentar números. ¿Y cómo es que se puede ver esto? Por ejemplo, si nosotros armamos un chiller de 4 o 5 compresores, aquí agarramos un ejemplo de uno de los compresores que más utilizamos de la familia Scroll, de la familia Emerson Copeland, que nuevamente agradecemos que nos dejen utilizar un poco su información. Ustedes pueden entrar a su programa de selección y pueden colocar el modelo del compresor y como ven acá, usamos R410, lo estamos trabajando a 208, 230 voltios, 3 fases, 60 hercios. Bueno, eso es la parte de la información del compresor. No voy a entrar más en detalles, pero aquí están las condiciones de entrada sobre el evaporador, ¿no? Estamos trabajando a 42 grados Fahrenheit y condensando a 110. Con 42 grados Fahrenheit, estamos fácilmente generando agua fría de 52 con 10 grados de diferencial en el evaporador. Entonces eso nos permite mandar suficiente agua fría para hacer el aire acondicionado, ¿sí?
Y en la recuperación de calor, regresa el refrigerante caliente y está condensándose a 110 grados Fahrenheit. Esto, pues, nos permite tomar calor de esta parte del condensador y antes de entrar al condensador, en la descarga de los compresores, mandarlo a un sistema de recuperación. Por ahí en la presentación el ingeniero más al rato les va a mostrar ya el sistema más físicamente. Por eso queríamos que él primero mostrara un poquito más el sistema y yo les iba a explicar la parte técnica, pero bueno, ya lo vamos a hacer un poco al revés. Bien. Bueno, cada compresor me da una capacidad total, nosotros le llamamos capacidad total de 409.000 BTUs por hora, ¿no? Esa es la potencia frigorífica también para los hispanos que utilizan más el sistema europeo o español. Potencia frigorífica o capacidad es un buen término a utilizar. En realidad, la parte que más nos ayuda en la evaporación es lo que llamamos efecto de refrigeración neto. Quiere decir, esta es la potencia frigorífica que estamos generando por cada compresor en la parte de la absorción de calor. Esto es lo que absorbe en BTUs hora. Y obviamente que al absorber esto, el mismo compresor le agregan el calor de compresión un poquito más, que es este valor, para poderlo desplazar, es decir, succionarlo y comprimirlo. El mismo motor eléctrico le agrega más calor, que es esta parte, ¿no? Y al final de cuentas, eso más el calor que se agrega durante el recorrido de las tuberías en el refrigerante, pues suman el gran calor de reyección que llamamos, que es este de aquí de abajo. Es decir, al final de la descarga del compresor, nosotros tenemos disponible esta cantidad de energía, 503.881 BTU cada hora, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el calor que tenemos posibilidad de aprovechar. Bien, este es un sistema, estamos analizando solamente un compresor, pero vamos a pensar que tenemos un chiller que tiene cuatro compresores igualitos de este tamaño, ¿no? Bien, ¿qué pasa si ahora a ese sistema le ponemos la parte de la recuperación de calor en la parte de la descarga? Entonces enviamos esa compresión hacia el tanque de recuperación y aquí tenemos la oportunidad de estar generando refrigeración o aire acondicionado y estar recuperando calor, ¿no? Entonces estamos haciendo el aire acondicionado completo es verano, digamos, el hotel está lleno, hay gente en las piscinas, hay gente bañándose, todo el mundo está usando agua caliente, el aire acondicionado, bueno, bendito sea Dios, ojalá y pronto sea eso realidad, porque ahora con la pandemia no está sucediendo mucho, pero en un panorama deseable para el mundo hotelero, pues así sería, ¿no? Habitaciones al 100% y todo el mundo gozando de las vacaciones, etcétera. Entonces, el aire acondicionado funcionando y nosotros recuperando calor para las duchas, para la piscina, etcétera. Entonces tenemos, en este momento, digamos que el hotel está en el verano y entonces solamente podemos hacer aire acondicionado y calefacción, ¿no? Estamos trabajando con los dos. Ahora, en este esquema, entonces, esos 514.881 BTUs de calor que estamos obteniendo de la producción de frío, digamos que solamente estamos mandando un 20% de ese calor al tanque recuperador de calor, donde estamos mezclando agua para las duchas, por ejemplo, ¿no? Hace calor, tal vez la piscina no necesita calefacción. Bien, entonces, ¿cuánto ese valor de 20% de este calor total de rechazo, que le llamamos? Pues son 102.372 BTUs. Y les comentaba que tenemos cuatro compresores.
Esto me importa un total de 409.505 BTUs en el sistema. Bueno, aquí en una conversión rápida, este valor por 0.0293 es kilowatt BTU, BTU, BTU se va, me quedan 120 kilowatts. Y esos 120 kilowatts, pues los tengo 24 horas trabajando el sistema, entonces al día puedo estar recuperando 2.880 kilowatts hora, ¿ok? Ojo con ese valor, por ahí obsérvenlo muy bien porque en unos slides más abajo vamos a utilizar este mismo valor para demostrarles el ahorro total energético comparado contra quemar gas, ¿no? Hicimos la ponderación del consumo energético. O sea, cuánto, ya por estar teniendo esta recuperación de calor, cuánto representaría en dólares para que todos los amigos latinoamericanos más o menos hagan su conversión en moneda nacional. Y pues esto nos representa, este valor de 0.15 acá en México es aproximadamente 3 pesos mexicanos para los amigos en México. El valor del kilowatt hora, bueno, ustedes lo pueden revisar en su factura de la comisión de la compañía eléctrica. Bueno, acá es la Comisión Federal de Electricidad. En sus países, no sé cómo se llame, pero es la compañía eléctrica. Entonces, ese valor para nosotros más o menos representa 0.15 dólares. Y bueno, multiplicado por acá, nos va a dar 432 dólares por día. En 30 días, pues obviamente estaríamos recuperando de energía, si así lo queremos ver, aproximadamente 12.960 dólares, ¿sí? Bueno, se ve interesante, pero me vas a decir, ok, pero ahora cómo lo comparo contra quemar gas, ¿no? Bueno, permítanme, déjenme ver si reacciona aquí. Bueno, antes, ahora tenemos el ejemplo también de cuando este sistema está en invierno, está haciendo frío, no hay gente en las piscinas, o sí hay gente en las piscinas, pero necesitamos entonces, no tenemos mucho aire acondicionado funcionando y podemos utilizar todo el sistema o todo el calor del poco aire acondicionado que tengamos por ahí para mandarlo por completo al calentamiento de agua, piscinas, en regaderas, en baños, cocinas, etcétera. Entonces, acá vamos a tener 464 y ahora mandamos el 80% de ese calor, ¿sí? A toda la recuperación. Y bueno, aquí está la conversión nuevamente. Ahí podemos llegar hasta 10.000 kilowatts hora, lo que nos llevaría hasta poder ahorrar hasta 47 mil dólares, ¿de acuerdo? Ok, en esa comparación, vamos a hacer ahora acá un poco enredado el asunto, pero espero llevarlos de la mano y no dejarlos en el camino, ¿no? Voy a explicar. Dice, en el hotel sabemos que tenemos un gasto de 200 mil litros de H2O, de agua diarios. De ahí sabemos que el 70% del agua que ellos están teniendo de consumo, más o menos tiene que calentarse para irse a piscinas, a regaderas, etcétera. Son 140 mil litros de agua, ¿sí? Bien, utilizando un poco la fórmula transformada de Fourier hacia Newton, Q es igual a MCP por delta T, poco de termodinámica, pues no es otra cosa que la masa del agua, la capacidad que tiene el agua de absorber calor y el diferencial de temperatura desde donde está fría hasta donde está caliente, ¿no? Acá es el delta T primero, es llevar el agua para los del sistema que utilizan grados centígrados en el sistema internacional, pues es llevar el agua desde 25 grados centígrados hasta 43, o hablo sistema inglés, 77 Fahrenheit a 122. Es decir, la vamos a calentar 45 grados. Entonces, nuestro diferencial de temperatura es 45 grados Fahrenheit o 18 grados centígrados, ¿sí?
Muy bien. Nuestro CP, el CP del agua, pues es el valor base para todos. Es el agua absorbe un BTU para subirle un grado Fahrenheit en una libra, la capacidad calórica del agua. Entonces es muy sencillo, es nuestro sistema base. Y la masa, bueno, para convertir litros en masa, sabemos que también un litro pesa un kilo. Entonces, un kilo tiene 2.2 libras para el sistema inglés, 2 libras para un kilo. Entonces hacemos 140 mililitros por 2.2, transformamos litros a masa, son 308 mil libras de agua, ¿no? Esas 308 mil libras, entonces la ponemos en la masa, en el CP, que es un BTU, y el delta T, que es 45, nos da 13.860.000 BTUs. Y ahora estos BTUs los voy a convertir a kilowatts. Los multiplico por el factor de conversión, BTU kilowatt, es. Me da entonces que necesito en energía calórica más o menos generar 4.061 kilowatts para calentar esa agua en el día, ¿no? Ahora, otro valor importante que encontramos es que el gas LP, un litro de gas LP, nosotros en México, por ejemplo, pagamos o compramos el gas LP por litro. Es decir, el camión acá cuando viene a despachar a la cisterna, al tanque, perdón, de gas, nos vende o pagamos el litro de gas. Pero un litro de gas licuado a presión o gas LP, que en realidad es propano, no estoy seguro si es propano o butano, es butano. El butano comprimido tiene un peso real de específico por litro de 0.56 kilogramos. O sea, no es igual que el agua. No es un litro, es menos denso incluso, ¿no? Entonces, es importante acá porque cuando encontramos otro valor que es qué pasa cuando quemas 50, 1 kilo de gas. Entonces hicimos una conversión para 1 kilo de gas, que sería más o menos 2 litros de gas en realidad. El kilo te genera 19.554 BTUs. Y bueno, lo vamos a transformar a kilowatts para tener las mismas unidades. Es decir, cada que yo quemo 1 kilo de gas, puedo generar 5.72 kilowatts. ¿Okay? Entonces, yo con este valor voy a calcular cuántos kilos necesito, cuántos litros por día también vuelvo a tengo que quemar para poder al mes generar. O cuál sería mi gasto para poder calentar esta agua, ¿no? Entonces aquí hago la conversión por día, litro mes, el valor, nuevamente el valor de este de 0.69 dólares por litro, acá se los voy a mostrar, te les muestro la evidencia. Esta evidencia, y ahorita voy a regresar al cálculo. La mostramos a ustedes porque este es el ejemplo real que les comentábamos del hotel en Cancún para fechas de agosto del 2017, antes de que llegasen a poner el sistema de recuperación de calor. Ellos medían incluso ya muy bien, hicieron su análisis, cuánto gastaban en el club. Del hotel, en el Golden, tenían varias áreas, ¿no? En la Marina Oro, en las calderas, etcétera. Entonces, los consumos que ustedes ven aquí por mes son los litros de gas que ellos estuvieron comprando e incluso aquí nos proporcionaron las notas de venta, los recibos. Entonces, aquí son miles, ¿no? 3.170 litros, 2.500 litros. Entonces, en las sumas totales, para el mes de agosto, vean qué cantidad de gas consumen. 16.600, 13.000, 3.000, 35.000. Bueno, nos dan 34.804 litros de gas. Aquí están los valores del promedio de costo. Esto era agosto de 2017. Hoy estamos pagando en México 11.76. Ha subido un porcentaje bastante saludable. 11.76 el día de hoy o el día de ayer que lo checamos. Y sigue subiendo. Entonces, esta evidencia y más o menos este valor es importante, ¿no?
este consumo del subtotal, ya sin no hablemos de impuestos, el importe antes de impuestos que ellos están pagando de gas, estaban pagando en estas fechas, era nada más para el mes de agosto, 510,169 pesos, acá son pesos mexicanos, ¿no? Más o menos. ¿Listo? Bien, ahora me voy a regresar al cálculo. Bueno, este valor .69 pues es la conversión del costo del litro a dólares de 11.34 que les mostré. Bueno, el precio de ayer. Y esto me da el consumo que están teniendo ahorita para calentar esta agua. Bien, ahora, ¿qué pasaría si yo tomo este valor y digo, bueno, de ese gas que están quemando, no creo que todo se vaya a calentar agua, ¿no? Por algunas pérdidas por la eficiencia de las calderas, de la transmisión de tuberías, algo se tiene que perder. Entonces, es muy posible que entre un 20 y un 25% de pérdidas estemos teniendo que quemar un poco más de gas. Entonces, vamos a decir que están teniendo un gasto de $18,370 al mes para poder mantener esa agua caliente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, de esta energía calórica de 4,061, ¿qué pasaría? Aquí está el valor que les comentaba. Si yo le resto, o más bien, en lugar de estar quemando todo en gas, le resto o le aporto los 2,880 kilowatts. A ver si me permite rápido, acá están. De hacer heat recovery con el 20%, ¿sí? Ese valor, ¿se recuerdan? Bueno, entonces, ¿qué pasa si lo quito? Me va a quedar que yo solamente voy a necesitar quemar 1,181 kilowatts. Al valor del kilowatt por litro, entonces tendría que estar pagando solamente 6,194. Es decir, acá vean, acá quemaban o pagaban, gastaban 21,298 litros mensuales, acá solamente 6,194 litros mensuales. A lo mejor algunos me van a decir, oye, no concuerdo mucho con el valor de la quema que estaban teniendo en litros, 34,000. Bueno, es que acá tienen posiblemente estufas, cocinas, etcétera. Entonces, el valor de 21,000 litros que estamos sacando es descontando el uso de gas para algunas otras cosas. Entonces, es posible que esos 34,000, nuestros cálculos dicen que 21,000 son para calentar solo agua, ¿de acuerdo? Solo agua. Entonces, de esos 21,000, estaríamos con esta acción, de aportando esta cantidad de calor, estaríamos bajando o ahorrando esa cantidad de litros, ¿no? El 70% de ahorro de esta cantidad. Solamente necesitaríamos 6,194 litros. Y entonces pagarían, en lugar de 14,000, 4,000. Es increíble, ¿no? Y acá, bueno, hacemos el cálculo numérico en pesitos, bueno, en dolaritos, perdón, de los 18,000 al mes, menos 4,273 que están ahorrando acá. Tienen 14,000 de ahorros, el 76.73% de ahorro en dólares. Importante, ¿no? Y en el ejemplo me van a preguntar, bueno, y el cálculo entonces para el full recovery, pues vean, el valor del full recovery es versus el 20%, el 80%, pues son tres veces más. Entonces, quiere decir que muy fácilmente, obviamente el equipo solamente se puede trabajar en full recovery, pues en invierno, cuando no tienen mucho aire acondicionado, etcétera, etcétera. Pero esa parte también ahorita el ingeniero Pedro les va a explicar el concepto de 4 en 1, o sea, cuando se puede recuperar todo el calor, cuando un poco, cuando el intermedio y otras aplicaciones. Bueno, aquí está la evidencia.
Aquí hay un performance que nosotros corremos y entregamos con todos los cálculos de cada uno de los compresores. Y déjenme ver si corre este video un poquito. Acá se muestra, este es el recuperador de calor y acá se muestra cómo es que está saliendo ya el agua caliente de la recuperación del intercambio, ¿no? Está logrando hasta 52 grados centígrados, suficiente para bañarse, ¿no? Más o menos el boiler debe estar, o una caldera debe estar para regaderas, debe andar alrededor de los 50 grados, 60 grados máximo, suficiente para mezclar, ¿no? El agua. Entra a 31, sale a 52. A ver, pues no se ve muy rápido ahí. Y bien, la recuperación, ahí está un poquito la pantalla, cómo se ve, entrada de agua, salida de agua. Estaba antes el sistema, ahora se ve de esta manera, un poquito más ordenado. La verificación del calentamiento en las piscinas, estamos teniendo agua a 28, en los jacuzzis 35. En 5 horas de funcionamiento del equipo empezó a mantener las aguas ya bastante tibias, ¿no? Se reutilizó el refrigerante que por ahí estaba, lo atrapamos de lo que tenía antes el sistema anterior, lo recuperamos y bueno, es trabajo del equipo. Más de 1,000 metros de tuberías en la playa para un hotel de 30 años de antigüedad. Los boilers operan ahora al 20% de su capacidad en pocas horas. Los boilers o los calentadores de agua empezaron a disminuir su consumo y, bueno, hay un poco de ruido en la presentación, pero finalmente el ahorro que ellos reportaron, pues sí, fue de $12,600 mensuales. Esto es un ahorro en factura real demostrado. Y bien, pues esa es la parte que yo tengo. Voy a dejar de compartir. Y estemos bien. Inge, Pedro, por ahí, Duván, ¿estamos bien? Hola. Muy bien, ingeniero Raúl, muchas gracias por esta primera parte. Ya estamos llamando al ingeniero Pedro para que presente la segunda parte de esta charla. Ahí está ya conectado. Ingeniero Pedro, ¿cómo está? Hola, bien, gracias. Bueno, con la segunda parte de la presentación, entonces ya sabe, por favor, dele presentar para ver su presentación y ya lo dejamos con la sala. Ok. De nuevo, Pedro Machain de Cochillers. En esta parte, el ingeniero Raúl nos hizo favor de presentarnos y explicarnos cómo se hace el balance o el análisis del heat recovery que estamos impulsando. Y voy a ser breve por el tiempo que tenemos para hablar de la parte un poco comercial y hablar de los equipos y las funciones que ofrecemos. En el chiller 4 en 1, es un chiller enfriado por aire con condensadores ya sea de cobre o microchannel. Traemos compresores scroll o semiherméticos o tornillo. ¿Y qué es lo que lo hace diferente? Bien, es un chiller 4 en 1 porque traemos un intercambiador de casco y tubo para enfriar el agua y hacer el proceso del aire acondicionado o el proceso de refrigeración. Tenemos un intercambiador de placas de acero inoxidable para recuperar el calor en el heat recovery, en el partial heat recovery, y tenemos como opción ya también el intercambiador de calor de titanio, tanto para el evaporador como para el heat recovery.
Entonces, en este momento, lo que acabo de decir es que tenemos un chiller enfriado por aire, casco y tubo, cualquiera lo puede tener. Bien, tenemos un chiller con heat recovery. El siguiente, ese heat recovery te recupera de entre 15 a 20% de la energía de rechazo de calor de los compresores y del sistema. Y el chiller, al entrar en modo full heat recovery, te recupera hasta el 100% de la energía de rechazo de calor. Nosotros especificamos 80% para manejar un número más real, más conservador. Entonces, de 12,000 BTUs que manejas en el chiller por cada tonelada, bueno, vas a estar recuperando 8,000 a 9,000 BTUs en el modo calor o en el modo full heat recovery. Como ya lo comentó el ingeniero, al pasar a full heat recovery, bueno, bajas la capacidad del chiller, se reduce, pero por el otro lado, generas una cantidad impresionante de calor. En este chiller, entonces, ya tenemos un chiller que es chiller solo frío, luego chiller heat recovery, luego chiller full heat recovery, que es cuando pasamos al full heat recovery haciendo en un sistema de control, elevando las temperaturas de condensación o presiones de condensación y volviendo a nuestro intercambiador heat recovery en un segundo condensador o en una bomba de calor. Bien, ahí llevamos ya tres modos de operación de chiller. El cuarto modo es el chiller bomba de calor, que en este caso pasamos mediante una válvula de cuatro vías, pasamos a nuestros condensadores, los convertimos en evaporadores y convertimos toda la energía completa. Ahora sí tenemos el 100% del rechazo de calor en el intercambiador del heat recovery, que ahora se vuelve un bomba de calor, en donde generas el agua caliente hasta 60 grados centígrados y evaporas el refrigerante en los condensadores. Con esto logras tener un chiller que, a diferencia de otros diseños, te puede trabajar todos los días del año en cualquier modo y, sobre todo, que cuando estás generando agua helada, también generas agua caliente. Eso, pues, muchos lo podemos hacer. Pero aquí el punto es cuando tú necesitas al mismo tiempo, en un chiller convencional de bomba de calor, o funcionas como bomba de calor, esto es, o calientas el agua o enfrías el agua. En nuestro equipo puedes calentar y enfriar al mismo tiempo el agua y, sobre todo, no tienes que estar preocupándote si el sistema o el clima no te va a ayudar. Voy a dar un ejemplo. En invierno estás trabajando tal vez en diciembre con temperaturas ambiente de 15, 20 grados centígrados, en donde ya no requieres tanto el chiller, pero sí requieres el agua caliente. Aún así, sigues demandando tal vez un 30, 40% de tu carga de enfriamiento. Entonces, esa es la gran ventaja del chiller 4 en 1, que puede cumplir con cualquiera de los modos de trabajo. Solo chiller, chiller con heat recovery parcial, chiller con full heat recovery y chiller bomba de calor, ¿sí? En este caso, inclusive, el chiller en modo bomba de calor puede trabajar ya sea con los condensadores como evaporadores o puede trabajar con el intercambiador casco y tubo como evaporador, enfriando el agua y calentando en el intercambiador de placas o de shell box, que ahorita los vamos a presentar, trabajando totalmente en un modo bomba de calor. Esto es, enfrías toda tu capacidad de enfriamiento y por el otro lado pasas el calor al sistema de agua caliente. Bien, esto nos ha funcionado muy, muy bien. En los intercambios de placas tenemos una eficiencia excelente. Excelente. Y lo que hemos observado es también, o lo que hemos desarrollado, es que en ocasiones el agua del hotel o del proceso
no es lo suficientemente buena o es corrosiva. Esto nos pasa mucho en regiones como el sur del sureste de México o el suroeste de México, el Caribe mexicano, en donde la mayoría del agua es recuperada o es a través de la ósmosis inversa, lo que la hace sumamente corrosiva a esta agua. Entonces, desarrollamos un sistema de casco y tubo que están viendo ahorita ustedes en pantalla con titanio. Entonces, tenemos intercambiadores de titanio tanto para el agua caliente como para el agua helada. La gran ventaja, como lo pueden ver, es que todo el sistema es en tubería de titanio. La parte interior del intercambiador es una cubierta de plástico, primero un casco de plástico para evitar corrosión y después es un casco de acero y en acero negro con un aislamiento interno. La gran ventaja es que este intercambiador, a diferencia del de placas, lo puedes desarmar, le puedes dar servicio, lo puedes reparar. Es difícil soldar el titanio, pero sí hay quien lo solda. Entonces, puedes reparar el intercambiador. Es mucho más difícil que se dañe por congelamiento. Y nos permite trabajar con altas presiones de operación. Esto es, nos permite trabajar en los dos modos, tanto frío como calor. Entonces, este intercambiador de calor te puede trabajar tanto en el lado de la recuperación de calor como en el lado de enfriamiento. Ahorita, actualmente tenemos muchos laboratorios médicos en donde se requiere, medicinales, fabricación, en donde se requiere control de humedad y estamos teniendo mucho éxito al generar el agua caliente a través del mismo chiller y estar evitando el recalentamiento por resistencias o el recalentamiento de agua caliente, pero generada por una caldera. Esto ha sido muy, muy conveniente para clientes como hotelería y procesos en donde requieres control de humedad. Aquí rápidamente les presento un pequeño performance de cómo opera el sistema con un intercambiador en R410. Podemos ver la carga de calor que se puede recuperar. Este es aproximadamente 15 toneladas. Está operando en este momento como modo heat recovery, ¿sí? Y podemos ver las temperaturas de entrada del gas refrigerante, de descarga del compresor, la temperatura de salida y las temperaturas de entrada del agua, que aproximadamente son 27 grados centígrados en este performance, con 125 que son aproximadamente 50 grados centígrados, 155. Entonces, aquí vemos cómo ayudamos al sistema, al compresor, al chiller, a operar con menos carga de trabajo hacia los ventiladores, con un pequeño ahorro de energía, cuando estamos hablando del modo heat recovery. ¿Por qué? Porque es un desobrecalentador. Estamos simplemente recuperando o recogiendo parte del rechazo del calor de la temperatura de descarga hasta la temperatura de condensación. Entonces, en este caso, el chiller heat recovery, como lo comentó Raúl, tiene la ventaja de no gastar más energía y manejar una eficiencia muy, muy buena, dado que trabaja en un modo de sobrecalentamiento. Esto es, no forzamos al chiller a trabajar o a la unidad condensadora, no la forzamos a trabajar como bomba de calor. En el caso de heat recovery, full heat recovery, ahí sí hacemos que el sistema trabaje como una bomba de calor, pero la gran ventaja es que nosotros podemos ir pidiéndole a medida que el flujo del agua se requiere, pidiéndole el trabajo al chiller y al compresor. ¿Qué quiere decir? Que normalmente las bombas de calor necesitan un flujo fijo de agua. Aquí la diferencia es que nuestro chiller en heat recovery o en full heat recovery
ojo aquí, en Full Heat Recovery, no en bomba de calor, tiene la ventaja de poder aceptar cualquier flujo de agua y cualquier tipo de carga o cualquier cantidad de carga. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de un chiller bomba de calor en donde tú debes mantenerle una demanda de frío para generar calor o una demanda de calor alta para trabajar el chiller, que a pesar de esto se puede descargar, pero que tiene ciertas limitantes, en el modo Full Heat Recovery, la gran ventaja es que tú puedes detener completamente el flujo de agua y al equipo no le va a pasar nada. Uno, porque los intercambios están diseñados para esas presiones, pero dos, porque tienes tu modo de enfriamiento, que es tus condensadores, operando. Entonces, lo que va a pasar es que los condensadores están programados, voy a dar un número, a 400 libras. Si el modo Full Heat Recovery no opera o no demanda, no hay demanda de flujo de agua caliente o el agua caliente está llegando a la temperatura ya deseada, pues simplemente los condensadores o los ventiladores van a trabajar durante más tiempo, haciendo que el chiller se comporte como un chiller enfriado por aire. Esa es una de las grandes ventajas. Ahora, aquí tengo, por último, tengo el chiller en tornillo enfriado por agua, a diferencia de los chillers bomba de calor o heat machine que muchas buenas marcas, grandes marcas manejan, nosotros lo manejamos también como un heat recovery y un full heat recovery. Otra vez, tienes tu condensador enfriado por agua, tienes tu evaporador de casco y tubo y tienes tu heat recovery de casco y tubo o de placas. Entonces, aquí, otra vez, el chiller, si no hay una demanda de calor grande, el chiller va a seguir trabajando gracias a su condensador de casco y tubo, que lo vemos aquí en la parte baja. Ingeniero Pedro, disculpe, le interrumpo un segundito. Ya nos quedan pocos minutos para entonces ir cerrando con la presentación. ¿Listo? Perfecto. Muchas gracias. Vale. Termino. Gracias. Bien, entonces, esa es otra de las grandes ventajas que ofrecemos, que no nos limitamos solo a chillers enfriados por agua, sino también en chillers enfriados por aire, también en chillers enfriados por agua de tipo tornillo. Y bueno, con esto concluyo. Finalmente, recalcar que todos nuestros equipos son inverter, el 80% de lo que fabricamos es inverter, entonces contamos con esta característica en cualquiera de nuestras capacidades y en cualquiera de nuestros tipos de compresor. Muchas gracias a todos y buenos días. Muy bien, ingeniero Pedro, muchas gracias por su presentación. Entonces le pedimos que por favor active su cámara, ya el ingeniero Raúl también se va a conectar para tenerlos los dos. Estamos un poquito pasados del tiempo, pero vamos a pedirle a la gente entonces si pues alcanzamos a hacer alguna pregunta, si hay preguntas de parte de los asistentes. Mientras tanto saludamos a Daphne Mora, que nos escribe desde Panamá, de la Universidad Tecnológica de Panamá. Nos saluda también Patricio Astorga desde Rancagua, Chile. Muchas gracias a ellos por seguirnos. Entonces, los invitamos a que si tienen alguna inquietud, la formulen a partir de este momento en la pestaña de Discos. Tenemos un par de minuticos solamente para solucionar un par de preguntas si las alcanzamos a formular en este momento. Mientras tanto, al ingeniero Pedro y al ingeniero Raúl les agradecemos mucho por la presentación. Y ellos van a estar en el boot de EcoChillers. Recuerden, en la pestaña de Flor, ahí van a encontrar el boot de EcoChillers por si quieren reunirse con ellos, hablar mucho más a fondo y conocer todas las soluciones que tiene la empresa para América Latina. Muchas gracias, Dubán. Gracias. A la orden. Muchas gracias a todos. Nos siguen saludando. Fidel Manchola desde Colombia. Creo, ingenieros, que hasta el momento no tenemos ninguna inquietud. Los invitamos nuevamente a que, recuerden que la grabación, vamos a estar también grabando esta presentación para que más adelante la publicaremos en todos nuestros canales. Recuerden entonces que pueden visitar el booth de EcoChiller durante toda esta jornada que estamos en vivo acá en el Equality Summit y hablar mucho más a fondo con los ingenieros Pedro y el ingeniero Raúl. Ingeniero, les agradecemos mucho nuevamente por la presentación. Nos vemos en el stand. También disfruten de esta experiencia en el Summit de Equality Control. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, si no...
Si no hay preguntas, quiere decir que somos muy buenos o muy malos. Porque hemos tenido los asistentes quizás, ¿no? Esperamos que los también ahí en el boot y que también les hagan las preguntas ya mucho más personales. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a pasar entonces a los asistentes, vamos a pasar a la próxima sección que ya comenzará en unos pocos minutos. Entonces los invitamos a que pasen a esa sesión. Muchas gracias a todos.